Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, es indudable que han existido abusos al amparo de la figura de la subcontratación. Sin embargo, no todas las empresas que utilizan este mecanismo lo hacen dañando los derechos laborales de los trabajadores, y parte de las subcontrataciones que se realizan permiten a las empresas acceder a servicios que solo requieren de manera temporal y crear fuentes de empleos que benefician la economía de las familias mexicanas. El dictamen que el día de hoy someten a nuestra consideración establece que la subcontratación solo podría realizarse cuando se trate de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, cuando éstas no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Situación que impone una importante limitación a la figura y que ocasionará el aumento de gastos y costos derivados de la contratación y gestión de capital humano, principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Pensemos, por ejemplo, en las empresas dedicadas a la innovación y desarrollo tecnológico como actividad principal. Al iniciar un nuevo proyecto, requieren de programadores, analistas o desarrolladores que participen en una parte específica de la obra. Sin embargo, sus servicios no son requeridos durante la totalidad del proceso. Ahora bien, aunque su giro principal es el desarrollo tecnológico, en la culminación y realización completa de un proyecto de innovación tecnológica se encuentran involucradas múltiples actividades, áreas y especialidades más. En este sentido, la actual redacción les impedirá acceder a la subcontratación de personas que lleven a cabo tareas específicas, especializadas, relacionadas con su giro principal, y por ende les ocasionarán gastos innecesarios derivados de la contratación directa de personal, desalentando consecuentemente su capacidad de innovación. Por tal motivo, propongo una modificación al dictamen que estamos discutiendo con la finalidad de incluir la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pueda otorgar, en casos excepcionales, un permiso especial a las empresas que requieren subcontratar personal de servicios o de obras especializadas que sí formen parte del objeto social y la actividad económica preponderante de la empresa que los utilizará. Este permiso especial deberá ser tramitado por la empresa beneficiaria mediante una solicitud que incluya los elementos técnicos que justifiquen la subcontratación, los criterios relativos a la especialización, la naturaleza de los servicios a realizar y la duración del contrato, para que la propia Secretaría pueda verificar si la subcontratación se justifica y en su caso autorice el tiempo determinado por el que podrá utilizarse. Así se mantiene a salvo el espíritu y objetivo especial principal del dictamen de prohibir la figura de subcontratación abusiva que fomenta la evasión fiscal y vulnera los derechos y prestaciones laborales de las y los trabajadores, pero evitaríamos la generación de gastos innecesarios para las empresas al agregar la posibilidad excepcional de acceder al mecanismo de subcontratación relacionada con el giro principal de la empresa cuando la actividad o proyecto a realizar lo justifique. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.